¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a otro nuevo directo. Y hoy vamos a empezar un poquito, como siempre estamos haciendo últimamente, con visto en Wallapop, ¿de acuerdo? Vamos a ver unos cuantos, de acuerdo. Ayer fueron un poquito flojillos, vamos a ver hoy lo que nos salen y así lo vamos comentando. Y intentaremos meternos en Warcraft, terminar el sepulcro de los primeros. Esperemos que no sea una noche tan caótica como la que fue ayer, porque ayer fue brutal, ayer fue, no, nunca había pasado. Así que vamos a intentar que sea en este caso un poquito más ameno cada noche, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, pues venga, vamos a ir al lío, ¿de acuerdo? Tu, 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 tu. Y vamos con un poquito de Wallapoof, ¿vale? A ver qué nos encontramos. Bueno, venga, vamos a ir al lío, ¿de acuerdo? Bueno, Wallapoof es un perfil que está en Instagram, ¿de acuerdo? La cual la comunidad de Wallapoof pues, cuelga pues, lo que ve en Wallapop. Y nada, él también lo comenta, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces está gracioso el artículo y muchas veces está gracioso los comentarios. O puede ser que nos pase como ayer, que encontramos unos cuantos flojitos que habían comentado poco y tampoco había mucho gracioso. Pero bueno, vamos a ir comentándolos y vamos a ver qué es lo que vamos viendo dentro de ellos, ¿vale? Venga, primero, ¿de acuerdo? 300 euritos, vestido de novia nuevo sin estrenar. ¡Oh, qué penita! Qué penita. Vamos a ver, traje de fiesta, boda, vestido, vale. Vendo vestido de novia, color champán, totalmente nuevo, sin usar. Por motivos de pandemia y ahora personales, no me caso. Y vendo el traje que me compré sin estrenar. Talla 38-40. Oh, qué lástima, esto me da penita. Esto me da penita. De acuerdo. Vamos a ver algún comentario. En esta manera tuvo tiempo para reflexionar. Mira, el Wallapop oficial sí que dejó unos buenos comentarios de vez en cuando. Efectivamente, puede ser que durante la pandemia tuvo tiempo para reflexionar y dijo, ¿qué voy a hacer? Vale, puede ser que los dos se hayan quedado sin trabajo y no sea el mejor momento para casarse. También puede ser. Dímelo a mí un tiempito para pensar y correr. 300 euros que me ahorro. Boba, vestido gafado. Quien esté comprometido no se quiera casar, que no compre. Oportunidad, bien hecho. Bueno, esto como dato, durante la pandemia ha habido, o sea, vamos, se doblaron, triplicaron los divorcios. O sea, daros cuenta que estamos acostumbrados a vivir uno trabajando, dos trabajando. A lo mejor coincidimos en casa 2, 3 horas. Entonces, claro, el estar encerrados en casa, hay muchas parejas. Se rompieron, se rompieron. Uy, uy, uy. A ver, a ver. Ay, empezamos con los poltergeists. A ver si lo puedo poner en otro lado. Que me moleste lo menos posible. Ay. Vale, venga. Oh, qué he hecho, me he salido. Ah, está aquí, está aquí. Pues eso, okay, que hay muchas parejas que, pues que con la pandemia, pues se fueron al pique, lamentándolo mucho. Así que, pero bueno, yo en pandemia, así que soy de los fuertes que resisten. Venga, vamos a por el siguiente. Este me da penita, ¿eh? Bueno, americana y hombre. 10 euritos. 5XL, hostia, es grande la americana, ¿eh? Corte inglés como nuevo, americana, hombre, talla 54. Yo creo que está bien, americana y hombre, es decir, te venden la chaqueta y el hombre también porque se habrán cansado. Americana con hombre incorporado, así siempre quedará bien, gracias. Puedo comprar al hombre por separado y si es así, cuesta más barato. Lo vi digno de estar aquí, muy bueno, muy bueno. El hombre se puede elegir, también está muy buena. 5XL puede ser un hombre o un equipo de fútbol sala. 5XL es grande. Fíjate que yo soy grande. 5XL es grandecito, ¿eh? Si no quiero la americana, ¿en cuánto me lo dejas? Claro, se mete en este caso mucho con el hombre. Bueno, ha estado gracioso. Está gracioso. Americana y hombre. De acuerdo. Venga, vamos a ver el siguiente. Venga, 30 euritos pesa de joder. Gimnasia. Pesa de mano. Vaya tela. Seguro que si sigue vendiendo dará con la palabra correcta. Vale, gimnasia.
Sí, esta es la viva prueba de que el por qué deja de hacer la gimnasia. De todas maneras, las pesas que tienen aquí, todo oxidadas. Vale, estas son de. Ah, pero espérate, que tiene más, que tiene más. A ver, pesas de gimnasia. Pesan 1 kilo cada una. Espera, ¿qué hay más? Ya no hay más, ya no hay más. Vamos, totalmente de acuerdo con lo de Wallapop. Si sigue poniendo anuncios, posiblemente llegue a poner bien la palabra. Pero bueno. A ver, este iba al gimnasio. La primera vez le corrigieron y le dijeron que era con G y S. Después el resultado. Gimnasia. A ver, madre mía, ya ni con autocorrector. No los han utilizado en la vida. Vale. Los libros ya los regaló. ¿Qué libros? A ver. Ah, no, nada, no, nada, no, vale. Sé quién ha escrito el anuncio. Ah, vale, este, bueno, este sabe quién es. Quiere el dinero para comprarse un diccionario. Joder, que la verdad que casi todos son por falta de. Lo diré, por falta de autocorrector, y se meten mucho con ella, que también hay cada palabra que cuesta bastante. Venga, vamos a por otro más. Venga, 10 euros, jacuzzi para pies. El satisfyer de los pinreles. A ver, vamos a ver, pequeño electrodoméstico. ¿Te acuerdas de esa persona? A ver, ¿te acuerdas de esa persona a la que no le declaraste tu amor? ¿Te arrepientes de no haber ido a ese concierto porque tenías que estudiar? No vuelva a tener esos remordimientos por no haber aprovechado la ocasión. Y llévate ya esta maravilla de tecnología por solo 10 euros. Cubre con agua calentita, sal al gusto y reconcíliate con tu mundo laboral de nuevo. Especialmente diseñado para camareros y carteros de reparto a pie. Doy fe de ello, no lo dejes escapar o la culpa te recogerá. Este está muy bueno el anuncio, muy bueno. A ver qué comentan los Wallapoo, pisando fuerte, gracias. Vale, a ver, Dios, necesito ese jacuzzi. Es que la ha vendido de puta madre, la ha vendido muy bien. Vamos, que no estoy por comprármela hasta yo. No sé si lo venderá, pero ofertas de trabajo como vendedor le van a llover seguro. Quiero contratarlo como comercial. Es que lo ha vendido, vamos, mejor que. Y da fe de ello, o sea, que es o cartero o camarero. Pues está desperdiciando su potencial, porque lo ha vendido muy, 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 muy bien. Me ha gustado, me ha gustado. Este me ha gustado. Venga, vamos por otro. Venga. Hostia, 15 euros. Caja de cartón vacía. Caja de cartón vacía ideal para guardar cosas que se tengan que guardar en cajas que están vacías. En una llena no puedes. Él está que está vacío así. Muy buena, muy buena. A ver, coge todo mi dinero, gracias. A ver, ¿pero la caja viene con otra caja o es dos por uno? No hay fallas en su lógica, brutal. Es que marketing puro, lo ha hecho perfecto. Es decir, el marketing, al principio el marketing es de que tú tienes un producto y no es vendo un producto, es yo hago que tú necesites ese producto, ¿de acuerdo? Es decir, te creo la necesidad de tener ese producto y al tener el producto pues te creo la solución a esa necesidad. Esto está perfecto, pues una caja de cartón vacía, pone caja de cartón vacía, ideal para que guardas cosas, es decir, si yo necesito guardar cosas, ya tengo. Yo diría, hostia, necesito guardar cosas. Pues mira, una caja vacía. ¿Por qué? Porque una caja que está llena no puedo guardar nada, una vacía sí. Pero bueno, de todas maneras, 15 pavos con todos los paquetes que hay de Amazon hoy en día, me parece excesivo, excesivo. Pero bueno, la descripción ha estado muy, muy, muy bien. Vale, te puedo decir más alto, pero no más claro. La verdad es que su lógica está bien argumentada y reprochable, salvo el precio. No habrás puesto tú este anuncio, ¿no? Vale. Filosofía pura, vamos. La ha clavado, la ha clavado. La ha clavado, venga, vamos a por otro. Oh, hostia, a ver. 10 euros. Lotte Super Things.
El Super Thing, entiendo que sea unos muñecos, como veo la foto. Vendo lote de Super Things, hay más de 100. Están en buen estado, no hagas como yo que empiezas comprándole uno y ya lo has cagado porque querrá la colección entera. Ocasión. Vale, esto tiene pinta de que se lo han comprado a un niño, ¿de acuerdo? Hay más de 100. Esto, corregirme si me equivoco, pero tiene pinta de lo que se metían en el boli, ¿no? Se metían en el boli, se veía, estaban en un boli, un lápiz. Al consejo de padre, gracias. Claro, el consejo ha venido gratis, ¿de acuerdo? No hagas como yo, que empiezas comprándole uno y ya la has cagado porque querrá la colección entera. Yo doy fe de ello, yo estoy haciendo una colección a mi niño y doy fe de ello. Vale, ¿qué son esas mierdas? Mira, aquí hay muchos. A ver, eso me pasó a mí con los Gogos, horrible. Entiendo al padre perfectamente, empecé con tres sobres y ya tiene el niño más de 300 muñecos. Vale, mi hermano tenía 200, pues sí me interesa 100 por 10 euros, lujo. No, están bien, de todas maneras el precio es bastante razonable. Venga, ojito con lo que compráis, ¿de acuerdo? Yo estoy comprándole. Coño, os lo voy a poner. Os lo voy a poner. A ver, pongo. Os lo voy a enseñar, Chopin. A ver si le veo. ¿Esto dónde puedo verlo? Lo original, aquí. Yo a mi niño le encanta Spider-Man, le regalé este. Y bueno, de la misma saga, pues ahí está el Hulk, está el Spider-Man, el Vicente Morales, está el Thanos, está. Vamos, le faltan tres ya de toda la colección. Le faltan tres. Están muy bonitos, están muy graciosos, están muy, muy curiosos, están muy chulos. Pues esto yo, claro, yo cagué comprándole uno y ahora ya digo, me faltan tres. Me faltan tres y le termino la colección. Venga, vamos a por otro. Venga, a mí estos me gustan mucho, ¿de acuerdo? Que son los de chat. Venga, vamos a ver. Es un Alphas S, no sé lo que es, 150 euros. Tiene pinta a lo mejor un móvil, un. Tiene pinta de un móvil, ¿no? A ver. Hues cambio por mi Rocket de resina que está en mi perfil. Está en buenas condiciones. Un mes de uso solo. Ah, una cachimba. Esto es una cachimba. Vale. Joder. Si no es por un gallo pelea, ¿no? Dezo. Ken, en verdad. Dezo. Si tiene algún gallo pelea, me avisa. ¿De dónde eres, bro? De España. ¿Pero de qué ciudad? Aro y Joe. De España. ¿Eso en qué país? Digo ciudad. Ah, en verdad. Yo hice de Málaga. Hola. Oh, algo cojones. Bueno, pues encuentro un eso es el. Vale. Se encuentra con el aviso, pero ¿cómo te lo envío? Por Wallapop invitos de eso. Vale, vamos a ver. Vamos a explicar qué es lo que ha pasado aquí, ¿vale? Venga. A ver. Vamos a explicarlo porque se tiene un poquito de miga. Vamos a ver. Bueno, tiene pinta de que es un. No, no pone. Bueno, tiene pinta de que es un tipo cachimba, ¿vale? Y pone Hues, cambio por mi Rocket de resina que está en mi perfil. Está en buenas condiciones, un mes de uso solo. Vale, hasta ahí. Bueno, pero vamos a ver. Vamos a ver qué es un Alpha S. Alfa S, auriculares, aquí está, cachimba, ¿lo veis? Es una cachimba, ¿vale? Vale, hasta ahí claro, ¿vale? O sea, el vendedor vende una cachimba y él ha puesto en el privado que lo cambia por.
Roque de resina que esté en perfil en buenas condiciones, un mes de uso solo. Vale. Vale, pues ya está. Este simplemente se hace un cambio. Bueno, y de repente entra uno y le pone, si no por un gallo de pelea, ¿no? Dezo, que en verdad, Dezo, si tiene algún gallo de pelea, me avisa. Es ilegible, ¿de acuerdo? Venga, es completamente ilegible. Claro, entonces le dice el vendedor, ¿de dónde eres, bro? Y te pone de España. ¿Pero de qué ciudad? Pone Arroyo, de España. Ese es el país, digo ciudad. Dice, ah, es verdad. Yo soy de Málaga. Málaga es Mala. No, Magala. Es Málaga, ¿vale? Y entonces el otro, el vendedor, le pone aro, cojones. Vale, si me encuentro un gallo, te aviso. Pero ¿cómo te lo envío? Dice, por Wallapop, invitos de eso. Vale, básicamente lo que ha hecho ha sido hablar el mismo idioma que hablaba esta persona. ¿De acuerdo? Porque ni los de Málaga hablan así, ni nada. Este era un malagueño cerrado, 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 cerrado. Pero bueno. A ver, el corrector de Google se ha suicidado. Tampoco entiende nada. Los bloqueamos por si acaso, como él dice. Tu madre, por si acaso. Ahora tampoco vayáis a flipar riendo de los malagueños, chalaos, que por ahí habléis peor. Sí, vamos a ver, esto hay que dejarlo claro. Estos no son los malagueños, es un malagueño cerrado, cerrado, cerrado. Cerrado, cerrado, cerrado de que vivirá en un monte con tres cabras. Me parto toa. Y después dice que los chilenos hablamos y escribimos mal. Están hablando de vender una cachimba, por eso el producto incumple y dicen lo de la purga y eso. Vaya tela. Que conste que todos los de Málaga no somos así de tontos. Eso es lo mismo que he dicho yo. Por lo menos es normal que se ríe de la otra persona pasando que hace gracia como el 95% de las publicaciones. Bueno. Venga, esa está graciosa porque pone el aro, cojones. Me ha gustado. Venga, una más. ¿Esto qué es? 30 euros. Máquina de darse gustito en la picha. En perfecto estado. Me faltan fotos. Me faltan fotos, Dios mío. A ver, experto en marketing, gracias. Puja, puja, te la compro. Una sacamanteca, poco uso. Si se la compras, te la limpias y siempre está por comprar. Ay, Dios mío, como la tuya. Bueno, bonito y barato. Y de segunda mano, seguro que tiene pocos usos. No veo fallas. Es de Granada el anuncio. Vale. Puro neuromarketing. Vagina Seminova. De segunda mano, antes me corta el rabo. Bueno, escúchame. En peores sitios la habrás metido tú, ¿eh? En peores sitios la habrás metido tú. Ese chico tiene más que. Ese chacho tiene más kilómetros que un taxi. Dios mío, se me va a comer que te vende unas bragas usadas, te vende esto. ¿Se le puede limpiar de alguna manera? Bueno, esto tiene que ser un tipo de artilugio en el cual tú introduces pues, tu miembro y me imagino que será a través de bombeo, pues acabarás. Eyaculando, dicho firmemente, pero lo que me encanta es que pone en perfecto estado y que lo vendan de segunda mano. Eso como si te compras un consolador y lo pones en Wallapop, que seguro que hay, Dios mío. Bueno, eso está muy gracioso, muy gracioso. Muy gracioso. Me ha encantado el comentario de ese chocho tiene más kilómetros que un taxi. Me ha gustado, me ha gustado. Venga, el último. Oh, qué bien. Venga, a ver qué es. Bueno, 55 euros un skate. Depende de la marca, ya es caro. Ya es caro. Bueno, ya estamos con el regateo. Te ofrezco 10. Me te pone, mira, chúpamela. Cuando el debate está perdido, la calumnia es el arma del perdedor. Solo por eso te lo rebajo a 40. Qué va, tío, buen rollo. Pero es que estoy empezando y quería comprarme uno baratito.
Para ver si me mola el rollo. No tengo ni idea de skate. Le estoy tirando ofertas bajas a todo el mundo. Jaja. Pero gracias por la oferta. Mucha suerte. Pues chúpame otra vez. Vale, este volvemos. Esto ya hablábamos allá, que salen muchos. Los típicos de que tú ofreces cualquier tipo de producto y te viene el típico gracioso que te dice 10 euros. O te lo hace una oferta que es completamente irrisoria. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí el vendedor estaría ya cansado de ese tipo de comentarios y habrá y la salta. Pero bueno, con la respuesta del comprador, la ha ganado, se la ha bajado 15 euritos, también a 55 euros. Si quieres uno de 10 euros, te vas al Decathlon y lo compras. Pero tienes lo de niño pequeño y para reventarlo, pues. Vale, mamá de skate, gracias. Me declaro fan de esta cuenta. Vale, habrá alguno más. Lo que llega a hacer la gente por salir de aquí. Ja, te lo vendo o me la chupas. Por ambos lados, la verdad. Mal por ambos lados, la verdad. No lo veo tan mal, ¿eh? O sea, esto es muy común, ¿sabes? Y también es muy común que el vendedor esté harto. Es bastante común estas dos situaciones. Vale, lo vamos a dejar aquí. Lo vamos a dejar aquí, lo vamos a dejar en grande. ¿De acuerdo? A ver cuál tocaría mañana. Este le va a ver mañana, va a ver mañana, que si no me lío. Si no me lío. Bueno, venga. Venga, 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 venga. Vamos a meternos en el sepulcro. Venga, vamos a ir preparando cositas. Vale. El escritorio, Overwatch, y vamos a darle cañita. Vamos a cambiar el título, que se nos va. World of Warcraft hecho. Listo. Bueno, yo ya he hecho las diarias esta mañana, así que me las he quitado, ¿de acuerdo? Solo me falta la que sale por la noche. Así que fuera. Hicimos ayer. Piedra angular. Nos falta yugo, que en yugo teníamos la mala suerte que solo entrábamos en el último. Y se nos complicó la noche bastante por esa tontería. Ti, 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 ti. Venga, vamos a hacer la. ¿Qué es? Vale. Vamos a hacer la del mundo. Y de paso miramos a ver si hubiera por aquí algún cofre de los ocultos. Y vamos farmeando. Pam, 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 pam. Ti, 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 ti. Aquí ponía cofre, pero pues está muy oculto, no lo veo. Ti, 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 ti. Cámara de tesoro olvidada. Hirokun, pero no sale, ¿no? Pa-pam, pa-pam, pam. Aquí hay un cofre oculto. Quitado para adelante. Quitado para atrás. Aquí pone oculto, pero no le veo. Igual se han llevado. Igual está por aquí. No. Venga, vamos a aprovechar el hype. Llego, 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 llego. Listo.
¿Le va a poder coger? ¿Cuánto tiempo nos ha marcado? 11 minutos, bueno. No es mucho. De todas maneras, tendría que coger algo más por aquí, ¿no? Zarpas, ¿lo ves? Decía yo que me faltaba algo. Vamos a quitarme este. Este también. Ya nos quedan poquitos. Este le di, ¿no? En su momento. Sí. Sí. Bueno, a ver si encuentro las zarpas. Que las zarpas están... Ya que hay una. No. Vale. Y este. Se me la quito. Papá. Ah, pensaba que me iba a ir para mí. Dios, qué malo. No puede llevar más. Bueno, me faltan dos zarpitas y terminamos la del mundo. Aquí tengo una. Y ahí tengo que tener otra, no sé. El inventario está lleno. Pero creo que había una por aquí que estaba más cerca. Aquí está. Aquí más solita. Bueno, somos exaltados ya con la con el iluminado, así que esto viene bien. Vamos a sacar montura. Vendemos cositas. Jack. Y esperamos a entrar. Vendo muchas, muchas cosas. Vende muchas, muchas cosas. Vale. Esta me va a quedar. Tu facultad después de poja. Vale. Pues nada, mientras que eso, esperamos, damos una vueltecita. Y vemos si hay alijos ocultos. Y esas cositas. Pepem, pepem. Iroku. Ya le he visto antes. Aquí no hay cofre. Nada. Nada, ¿no? No, no, no. No hay cofre. Sí que hay por aquí. El cofre sumergido. Aquí tenemos cofre. Debería ponerme a farmear la chatarra autómata. No, no sale. Este ya lo tengo fichado. Debería intentar farmear la. Lo diré. Lo diré sin trabarme. El ítem que dan aquí los pájaros.
Así que mientras que esperamos para entrar a sepulcro, lo vamos a farmear. No me acuerdo exactamente cómo se llama, ¿vale? Pero es un ítem que necesitamos dos para craftar la montura. Se llama... Te dan unos pájaros que hay aquí. A ver si lo encuentro. Este no. Bueno, te dan aquí o te la dan en... En la entrada de sepulcro. Vale, a ver si los veo. Nada, por aquí no está. Me voy a la entrada de sepulcro. Me voy a la entrada de sepulcro, lo veo. Joder, había ido cofres y no me he dado cuenta. He pasado. Aquí no hay nada. Aquí estás. Listo. Vale. Por aquí nada. Aquí el oculto. ¿La habíamos mirado o no? Oye, si no la tenía activado. Ahora ahí está. Vale, llanuras efímeras. ¿Qué tengo aquí? Llévale el arma a Gromit y Toa que está en el corazón del bosque. Bien, tenemos una de alma. A ver si no está empezada. Bien, no está empezada. Entramos. Aunque tiene pinta de que han wipeado. No sé por qué me da la sensación. Ah, no. Sí, no, han golpeado. No, no han golpeado. Alma de Gromit. Que tus pies encuentren buenos caminos. Venga, lío. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Cada vez que hay una tecla se oye brutal. Ojito. Uy, voy si esto. Cuando yo voy de los primeros, malo. Malo. Es que no vamos a ir a ningún lado. Ya me han bajado. Ya me han bajado por la caraja que tenía. Ahí. Ahora. Find shelter. Vale, tres muertos, a ver. Ya hay uno muerto.
Uy, se ha salvado de milagro. No me he fijado que me da. Ahora lo miro. Vale, ya quedan poquitos. Para los Geal tiene que ser gracioso, ¿eh? Ya lo miraremos cuando terminemos con el Hunter. Porque ya con el Hunter, cuando ya tengas todas las monturas y todo, ya terminaré. Yo más seguro que juguemos con otro. Con el Druida, lo más seguro. Última oleada ya, ¿no? Sí. Epa. Este fuera. Este fuera. Este fuera. Vale. Este fuera. Y los últimos. Que pillamos. Vale. Está a puntito de salir vos. ¿Soy yo o no paran de salir? Ahí. Me salen más. Ahora, ahora, ahora. Ah, no, falta uno aquí todavía. Por salir. Find shelter. Vale, este fuera. Este fuera. ¡Oh! Es que no ha salido la bola, ¿no? Núcleo estable. Oh. Ah, el problema ahora es que tenemos que volver a repetir otra vez todo. Qué buena, mira. Este la saca mítica ya. Pim, 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 pim. Listo. Me despido. Va a hacer cositas malas mientras que viene todo el mundo.
Bueno, a ver si nos da tiempo, terminamos el sepulcro, así solo dejamos pasar el tiempo para mañana y ya se puede jugar al XCOM 2. De acuerdo que tengo muchas ganas de jugar, así que ya el siguiente directo lo más seguro que lo hagamos del XCOM 2. Y no sé si la gente está jugando en Twitch. A ver, XCOM. Nadie. No está jugando nadie. A ver. Categorías, nada. Mostrar cinco canales más. No. Mostrar cinco categorías más. No está, tío. No están jugando. Una pena, porque mola el juego. Pero por lo menos no lo están retransmitiendo. Mejor dicho. Pues ahí la tengo yo para descargar. Ya le he dado y tengo ganitas de jugar. Ya estamos todos, ¿no? Venga. Ya han empezado. Espera que no veo. Ahora. Espera que me he cambiado. Estaba ahí trasteando internet. Ahora. Ah, que no tengo la prensa cada jueves. Empezamos genial. Otra cosa. Aquí uno va a morir. Ah, no, se ha metido. Este muere. ¿Ya ves? Uno ha muerto. Gul'dan ha caído. Estaba FK.
Find shelter. Papam. Ahora qué. Ahí ya lo han cogido. Qué hostilidad. Ahora. Voy a reventarlo. Reventarlo. Run out. Está costando bajarlo, A este ritmo me da tiempo otra vez a tirar la curia. Ya ve que se da tiempo. Aguanta. Aguanta. Aguanta un poquito más.
Vale, no se ha dado nada. Estoy a puntito de caer, ¿eh? Puede que algunas desaten vuestro sentido de la realidad y os conduzcan a la locura. Se cargan a mi pet. A ver, ¿qué tienen aquí? Pies de tela. Qué tonto. Venga. Pam, 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 pam. ¿Dónde está ahora? Venga. Un trasladador. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. A correr. ¿Cuál vamos primero? A por Simox. Capataz Simox. Venga.
Simox que me da en combate. Ahora lo miro. Ay, buena. Una acogida. Vamos a darle cañón. Two, one, go. Vale, el primero, quiero recordar que va de dentro fue hacia afuera, así que. Oh, un atrapado. Pam, 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 pam. Escudito, aléjate. Oh. Siempre debería ir de fuera hacia adentro, así que ojito. Qué lejos te van, ¿no? Venga. Vale, ¿qué va? ¿De fuera hacia adentro? Sí, de fuera hacia adentro. Ahí, perfecto. Pam. No, te acerques a mí. Watch your step. Hay que salvar primero a estos, que si no. Esto. Qué desastre. Qué desastre. Oh, macho. Están comiéndose todas las trampas.
Vale, atento que ahora va de dentro hacia afuera. Así que voy a aprovechar. Si no se come las trampas, va obvio. Me va a que se las coma. A ver, de dentro para afuera. Ahí estamos. ¡Oh! Tiene dos muy seguidas ahí. Hemos tenido dos súper seguidas. También están comiendo las trampas todos, ¿eh? Pa-pam, pam, pam, pa-pam. Corre, huye. Otro que se ha comido trampa. Tiramos al boss. A ver. Sí. Oh, ya, 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 como. Joder, y ahora acto seguido viene la otra. No. Uy. Uy, 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 uy. Ya muere, ya muere. Wow, se han comido las trampas a más no poder. Pillamos algo. ¿Esto qué es? Esto es un... Vale, el cuello. No lo quiero. Venga, vamos a por el gusanito loco. ¿Para qué se tienen para acá? Pa-tum, pa-tum, pa-tum. De todas maneras, no creo que quieran limpiarlo todo. De pegar roleo. Me da por saco que lo pida el brujo, porque el brujo en el primer boss estaba FK todo el boss. A poner en banda. Este no, sí.
Bueno, por lo menos no se lo va a llevar el brujo. Oh. Hay un empate. Seis. Han hecho un empate 2-98. ¿Cómo se escribe ese empate en inglés? Pulda 85. A ver, vamos a ver los nombres. Sería. Tira se lleva Hunter con un 91, tiene un 98 y luego tiene un 91 para desempatar. Venga, gusanito. Hay gusanito que nos cae. Espérate, que siempre lo quiero mirar. Cuando. Vale, hombro no lo tengo, espalda lo tengo. Y el albalorio lo tengo. O sea, el hombrito me vendría guay para el tráfico. Alguna pieza, tío. Si me cayera alguna pieza. Porque sé que mínimo una me va a llevar en la cámara. Que ya la miré ahí el otro día. Alguno va por ahí, ¿no? Vale. Gusanito, venga. Gusanito, dime tú. La va a traer al principio, porque siempre lo tiro al final. Tiras el vele. Aprovecho, aunque son unos pocos segundos, se la tiro. Se mete, se mete. No. Venga, dos aquí. Mm-mm-mm.
A poco. A poco no la comemos. La tiro. También voy tercero, ¿eh? A lo loco. Oh, no. No, 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 que me como. Uy. Me libro por los pelos. Librado por los pelos. Segundo. Segundo, me está cazando un mago. Con un poco de suerte tengo para tirar otra de curia. Sí, bobo, me adelantó el mago, me cago en la madre que lo parió. Rabia me da. ¿Llego? Sí, llego. Si no me tira a mí el cono ese negro, yo creo que no me lo va a tirar. Oh, me adelantó un chami. Chami. Bien. Bien, bien, bien. Esta es mi oportunidad. Esta es mi oportunidad. Le pillo, no le pillo. Para pillar le tendría que dejar de pegar un momento él. Vamos, al primero no le pillo ni vamos, ni queriendo. ¿Lo pillé? No. Oh, me queda muy poquito. A ver. Nada. Venga, últimos. Y este el último que me da. Y es que no tengo. Dedos que me da igual. Avalorio que me da igual. A ver, ¿qué hace el Avalorio? No tengo nada. Vale, nada. Bueno, las botas es lo que me puede interesar. Pam,
Listo, ya estoy preparado. Mientras que se ponen, voy a hacer cositas malas. Bueno, ya estoy colocado. ¿Han tirado BL? No. Alejaros, alejaros. ¿Qué más importante, dar a la bolita? Que pegar. Bueno, por lo menos la he alejado. Vamos a sacar un... No, wow. La patada me ha dado. Yo me puedo encargar de una, de las dos. Bueno, las dos ahí sí. Vale. Dale a la bolita. Dale a la bolita, rey. Ahí. Explota. Joder. Lo había puesto en un punto de mira. Hay dos muertos, ¿no? Sí.
morir. Los Gear aquí están cagándola. Esta Wipe. Wipe como una casa. Los Gear se ponen las pilas o morimos. Vale. Es que hay infinidad de bolas. Infinidad de bolas. Muertos. Vamos a morir. Por tablas. No, 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 no. Pum. Con el culo preto. Nada, me va a matar. Me va a matar. No, no me lo ha echado a mí. Ah, muero. Muero. Ahí. ¡Ay! Pelotazo. Ahí. Hay muchísimos muertos. No creo que pasemos. Hay muchísimos muertos. Habría que tirar res. Esto es un whip por una casa. Este B le tenía que haber sido al principio. Vale, cada de las bolitas, a ver si hacemos algo con las bolitas. De esta manera ahí está bien cubierto. Bien. Yo confío, No confío en nada. Otra oleada más, y no nos revienta. Nos vamos a quedar en tablas, Nos vamos a quedar por muy poquito. Muero. Yo muero. Mucho muerto. Mucho, mucho, mucho muerto. ¿Quién queda? No, ahora a ver si en el momento que ya se come las bolas, ya son whippers.
Es que si en la primera y segunda fase hay tantos muertos. Puede ir más lento. Ah, no, pues voy. No, pero va mucho más rápido otra montura que la mía. Ahora. Claro que sí. ¿Qué tal, Ern? Bienvenido. Espera, que se venden cositas malas. Claro que sí, Ern. Bueno, hace poco en mi canal de YouTube ya he colgado todas las monturas de Ceren Mortis. De acuerdo, ya todas las monturas están colgadas. Allá que, claro, depende de la que tú quieras, pues sería buscarla. Creo recordar que entre las de drop y las de plataformas, creo recordar que son 26, 24, 26 monturas. Así que ahí pues te invito en este caso que te eches un ojo a mi canal de YouTube y ahí lo verías en este caso. Si sabes alguna específica, me lo quieres comentar, pues listo. Tienes, bueno, tienes para que te hagas una idea, Herb, tienes cuatro que son de drop, ¿de acuerdo? Y luego tienes el resto que son de tener que conseguir los esquemas de plataforma, ¿vale? Entonces, bueno, los vídeos que tengo yo te pongo dónde están los esquemas y también te digo los materiales que necesitas y dónde encontrar esos materiales. Claro, ahí ya depende de lo que te comento, depende de la que quieras, pues tienes ahí, vamos, tienes un montón. De hecho, terminé de publicarlos hace muy poquito. Ahora estoy publicando estos días los de las PET, ¿vale? He publicado ya, creo recordar que llevo ya tres publicados, mañana se publica el cuarto y quedan bastante. Aquí para los de las PET, si quieres, en la sección de directos de Twitch hay un directo que hice solo el directo de las PET, de cómo conseguir todos los esquemas y los materiales y todo el rollo. Entonces, si no quieres esperar hasta a que salgan los vídeos, pues está el vídeo del directo, está colgado para que lo puedas ver. Fue un directo larguillo, creo recordar que fueron 3 horas de directo. No, mucho no, la verdad. Depende, bueno, depende de lo avanzado que estés. Yo te pongo un ejemplo. Yo no farmeo, bueno, aparte que lo digo los vídeos, no farmeo en exceso. No farmeo con locura. De acuerdo, yo normalmente voy haciendo las diarias. Hay dos ítems que sí que puedes farmear, que te puedes ponerte a farmear como loco, porque necesitas cantidades. Pero vamos, uno de ellos, las celosías,
te sale siempre mucho más económico cogerlo, bueno, en tiempo me refiero, cogerlo en la H, de acuerdo, comprarla, porque hay celosías de que son ridículas, a lo mejor te valen 20 Gs, no te merece la pena farmearlas. Y la moto de Génesis, sí que sí, la tienes que farmear, pero vamos, tengo también un vídeo en el canal de cómo farmearla y vamos, consigues unas... Según el vídeo que tengo yo, consigues unas 20 motos al minuto, más o menos. O sea que yo lo que hago, me echo a lo mejor media hora todos los días, muero, 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 muero. Me echo media hora todos los días y consigo para una montura. Y luego está el ítem especial, ¿de acuerdo? Todas tienen un ítem especial que depende de cómo sea el ítem, pues lo puedes encontrar o en un boss, o en un rare, o en NPCs que haya en la zona. Esos son los más complicados de conseguir, esos ítems. Porque encima esos ítems no se pueden comprar. Entonces son los que más tiempo te llevan. Y depende del ítem. Depende del ítem que sea, pues bueno, tardas un poquito más, un poquito menos. Pero vamos, a mí me faltan todavía monturas. Creo recordar que me faltan por conseguir. No sé si eran cuatro. Cuatro de las de. Para craftearlas. Y de las cuatro, dos utilizan un material que se dan está aquí en Sepulcro, que es complicado de coger, porque tendría que ir toda la raid a cogerlo y en lo que fue grupo después es complicado poner que la raid se ponga de acuerdo. Vamos, si tienes, y bueno, si tienes alguna duda, si me pillas en directo, te lo vemos y si no me pillas en directo, pues puedes dejar un comentario y en el momento que lo lea te contesto. Siempre contesto a todos los comentarios en directo. Oh, muero, 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 muero. ¿No tengo AP? Ahora. Soy mítica raid y he hecho. Pues claro. Claro. Es que eso la do. Claro, yo por ejemplo, yo lo hago al revés, ¿sabes? Como no tengo. Guild para poder jugar, pues míticas y tal no puedo hacer. No puedo hacer, entonces me dedico a coleccionar. Oh, muero, muero. Me dedico a coleccionar monturas, pet, configuraciones. Pero vamos, que no es un farmeo a lo loco, ¿eh? Si te digo la verdad. Bueno, aparte lo digo yo en el vídeo de que no os volváis locos farmeando. Porque en una semana podrías tener todos los patrones y todas las. Y casi todas las monturas, pero tienes que invertir muchísimas horas. Entonces no te merece la pena. Vamos. Eso te merece la pena si dices, venga, dentro de. Pues quiero hacerlo, porque en el momento que te saque las pet, y aparte, mira, tú en tu caso, que haces míticas, en el momento que lo tiréis al carcelero, os queda farmear. Os queda farmear. Y en el momento que saquen las pets ya no tenéis más contenido que tirar. A no ser que os queréis meter con un alter o algo así. Vamos, en mi canal, y bueno, si buscas más monturas, en mi canal es una serie clásica. Las monturas. Tengo de todas las expansiones. Yo empecé, bueno, lo tuve que dejar en Legión, ¿de acuerdo? El hacer los vídeos y todo, porque sigo jugando, pero no he hecho vídeos. Y volví a retomarlo otra vez, justo cuando iba a salir, 2 semanas antes de salir de Terremorti, dije, venga, digo, voy a retomarlo otra vez todo. Aquí estás. Voy a retomarlo otra vez todo y hice todas las monturas de Legión. He hecho las monturas de Shadowland de Corcia y tengo para montar los vídeos y subirlos de las zonas de las curvas. Y antes de que acabe la expansión, pues quiero subirlos todos. A lo mejor esos vídeos no son muy vistos, pero a mí me gusta tenerlo como hemeroteca. Sí, lo dejé. Lo dejé, bueno, un poco, ¿no? De un día para otro. Un día para otro, pues desaparecí por completo. Y 5 años.
instaló 5 años en Volvo. Bueno, 5 años no, miento. He tardado porque los últimos vídeos que subí era jugando la beta de Battle for Azeroth. La beta salió, el juego salió en noviembre. En abril fue cuando lo dejé. Oh, me pilla, me pilla. Sí, correcto. Correcto, fui. Primero fui papá. Y guay, guay. Igual. Me puse a levear a un niño, como digo yo. Ahora ya la tengo en. Ya la tengo en nivel 4. Al niño. Y luego nada, ya luego ya cuando el niño estaba un poquito más tranquilo, que no necesitaba tanta dependencia, pues intenté volver, pero bueno, tuve unos problemas de salud. Y no eran. No eran graves, o sea, me impedían hacer cosas, pero no me iba a morir ni nada por el estilo. Pero estaba muy bajo de ánimo. Cada vez que intentaba hacer un vídeo, ponerme o algo, no estaba con ánimo para hacer nada. Ni para hacer directo, ni vídeo, ni nada. Entonces me dije, bueno, ya lo haré. Y muy bien, ya te digo, yo tengo ahí a mi niño a level 4. A level 4. De aquí a nada el equipo para míticas. No hay ningún rol. No, se van de todos. Y nada, he vuelto hace. No me digas que. Joder, tío, no puede ser. Llevo ayer y hoy que cada vez que me meto a yugo me. Es para tirar al último y el último ya le he tirado. El último no me vale. Y cada vez que me salgo me pone el bufo de sector. Sí, tío, la verdad que sí, que todo ha salido bien y guay. La verdad que muy contento. Muy contento también, con muchas ganas de volver. Un poco. Claro, antes estaba creciendo muy rápido, tío, en YouTube, estaba guay. Y ahora, claro, pues, evidentemente después de 5 años sin hacer nada, pues, claro, la gente que me seguía y tal, pues, evidentemente se ha buscado otro. Entonces, lo entiendo perfectamente. Y nada, pues, poquito a poquito, subiendo vídeos. Y si tienen sugerencia la gente que me contesta los mensajes, pues, guay. Que me responda el mensaje, pues guay, abro directos y todo con las dudas que tiene la gente. Y nada, y ya te digo, y bien, poquito a poquito. Por ejemplo, mira, lo que te decía antes, que estaba subiendo, empecé a subir el vídeo de Corcia, no tiene mucha visita, pero bueno, es lo que digo yo, que en mi canal desde que empezó, los primeros vídeos que se subieron fueron de monturas. Entonces, para mí es una serie muy, muy importante. Y el no tener. El que me falta alguna, pues me mejoró un poco. Entonces, vamos, prefiero subirlo, aunque luego ese vídeo no lo vea nadie, prefiero subirlo. Yo siempre digo que con que le ayuda a una persona el vídeo, para mí es suficiente. A veces que tengo al último tirado. A ver si tengo suerte y no entro en una que ya esté tirada. Pues los he terminado hace poco, la verdad. Bueno, los hice en directo. Hice, creo que fueron dos directos. Dos directos solo haciendo los vídeos. Y luego ya, pues poco a poco lo que he hecho, los troceo y lo voy poniendo. Si hay alguno, ya te digo, si hay alguno que dices, pues este no me ha quedado claro, me lo pones en. Si me ves en directo, me lo dices. Me dice, oye, que. Este vídeo no lo veo claro y paro lo que sea y lo miramos. Y si no me ves en directo, pues me deja un comentario en YouTube. Y te lo. Vale, hace poco, mira. Hace poco, ¿cuándo fue? Había una parte para conseguir a Irokun. A la montura que te tiene Irokun. Había una parte que explicaba. Porque el vídeo es largo. Ese vídeo es largo de cojones. Había una parte que explicaba que no le quedó muy claro a un.
a un compañero que estaba viéndolo y abrí el directo, me escribió las dudas y abrí el directo con las dudas que él tenía. Y lo hicimos desde cero, con otro personaje, con... Así que, por eso tú no te preocupes, que si hay algo que no veas, pues me lo dices y punto. Y lo mismo que también, que si quieres algún vídeo que dices, hostia, pues me gustaría que hicieras un vídeo de esto, pues lo hago. Lo único que, eso sí, no hago vídeos, o sea, yo lo hago en directo y luego lo que esa parte del directo la paso a YouTube. YouTube no tengo tanto tiempo para poder hacer un vídeo dedicado solo a YouTube y luego aparte el directo. Y luego, bueno, tengo también que estoy subiendo esos días los de Wallapop. Que a mí me parece gracioso. O sea, así que también si lo quieres echar un ojo, pues agradezco una opinión objetiva. Objetiva, porque tengo la de mi mujer y mi mujer me ha dicho, dice, bueno, sí, no está mal. Y yo, gracias, cariño. Voy a ir a por el núcleo, que creo que estaba por aquí. Pa-pam, pa-pam. El núcleo está aquí. No hay nadie que le esté pegando. Qué bueno. Pues yo digo que ya, porque lo que hago es esencial subir. ¿A qué te refieres con esencial? Y a subir. Ah, vale, perdóname, que había leído una pregunta para abajo y... O sea, que no has hecho nada de la consola, ¿te refieres? Claro que si no has hecho nada de la consola tenemos un pequeño problema, ¿eh? Mira, vamos, que me voy a la consola ahora mismo y te lo enseño. Vale, espérate, mira, me voy a ir a la consola, pero mato al núcleo. Y cuando le mate, me voy a la consola y lo vemos. Bueno, realmente si solo vas a por las monturas... Necesitas el capítulo número 3 hecho y... Es que si te digo el nombre ahora, te lo voy a decir mal. Lo tengo que leer. Lo tengo que leer. Espera, mato a este y voy a vaciar la consola. A la consola la vas a subir sola. Te voy a decir un truco, que a lo mejor no lo sabes. A subirla más rápido. Vamos para la consola. Mira, esta es una de plataforma. La avispa. Pam, 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 pam. Ojo, tengo que poner a Nightbot que haya más tiempo entre mensaje y mensaje. Oh, espera, a ver si llego rápido. A ver si llego rápido. Creo que en el principio de los vídeos lo digo, ¿eh? De todas maneras. En todos los vídeos de la plataforma creo que digo lo de la consola, lo que necesitas para sacar las monturas. 15 segundos, venga, llego. Digo por lo menos para decirte el nombre. 9, hoy no va a llegar, no va a llegar, no va a llegar. 7, 6, 4, no llego, no llego. 3, no, no llego. Me tengo que meter. Bueno, por lo menos el segundo. Por lo menos el segundo. Ya la parte 3 investigada. ¿Entera? O sea, tienes el...
de la parte de arriba tienes que tener el primero y luego el segundo, por abajo. Tienes que tener esos dos investigados, que uno es para las PET y otro es para las monturas. Porque si los tienes con ello podrás ver los esquemas. Si no las tienes, los esquemas no los ves. Me muero. Es que res se llamaba res algo se llamaba. Espera, yo tengo, voy a tirar al señor del terror y tengo que salir para ver si entro partida para matar a Andy. A mí de esquema solo me falta uno por coger, de monturas. Están aquí. Vamos, lo que sí sé que en... Uy, voy a curar. Lo que sí sé que en todos los vídeos digo lo que necesitas antes de entrar, que me repito en todos. Y el final también digo, me repito. También que es la opinión de que no volváis loco farmeando. A ver si tiramos rápido al boss y te enseño. Y aparte ahora volando es mucho más fácil conseguirlas, ¿eh? Hay algunas que así de sin volar, que a lo mejor necesitaba el parapente y tal, y ahora volando, dándote un paseo, las encuentras todas. Tiempo llevo, casi 2 horas. Vale. Era esa que te crea las monturas. Sí, tuviste que hacerla en el capítulo número 3. El capítulo número 3 te llevaba a la zona de plataforma y en el capítulo número 2 te llevaba, creo recordar, a la... No, miento, no va por capítulo, va por aprender la consola. Si aprende la consola, te hace la cadena de misiones. Si hace la consola, te hace la cadena de misiones, pero tienes que hacer esa parte de la consola. Pues si te digo la verdad, te envidio, ¿eh? Porque a mí me encantaría hacer míticas. Y no puedo. No puedo hacerlas. Pero sí que me gustaría y no me gustaría, la verdad. Si tuviera... Si tuviera más tiempo me gustaría. Oh, me la ha pegado. Fuera.
Venga, si no se nos traba esta, la hacemos rápido. Miedo en ti. Venga, hace miedo. Vale, alejarte. Special coming. Oh, que soy yo el malo, ¿no? Ah, qué bien. Gracias, me la dejo pegar. Ah, se ha pegado ya un tanque o quien sea. Quien sea, pero yo. Special coming. Pues está durito, ¿eh? Está durito, muero. No. Quiero. No me la tires a mí. Ahí. Ah, me la tiró. Ahí, pegaseo. A otro. Ahora. Antes de que muramos, pega bla. Venga. Fuera, fuera. Fuera, fuera. Oh, oh. Oh, oh. Fuera, fuera. Voy a morir. Ahí estás. Listo. Nada, no me da nada. Las claves han cambiado tras la derrota del sicario. A ver si hay un rol. Y me salgo y miramos eso. No, no hay rol, no hay rol, no hay rol. Vale, sigues por ahí, Erm. Mejor dicho, si sigues por ahí te digo. Mira, con Rescálico, ¿de acuerdo? Tendrías todo el acceso a la forja de síntesis que está al sur de la gracia del peregrino, que se puede usar para descubrir y crear pequeñas criaturas. Tienes que tener esta, ¿de acuerdo? Que estas son para las pet y esta es para las monturas. De acuerdo, te permite comunicarte, tatuar, realizar misiones con automa, vendedor, mejora la comprensión de la forja, ¿sí? Te permite descubrir y crear criaturas más grandes, ¿de acuerdo? Estas dos las tienes que tener aprendidas. En Rescálico y estas dos. El resto ya te da exactamente igual. ¿De acuerdo? El resto las puedes ir aprendiendo cuando tú quieras. Y esta lo que hace, te dan la cadena de misiones para poder ir a la zona de las pet y para poder ir a la zona de las monturas. Y el truco que te iba a decir antes es este, mira. Si tú sales de aquí. Sí, eso, necesitas solo eso para poder hacerlas. Luego necesitas encontrar los patrones, ¿de acuerdo? Que mira, por ejemplo, bueno,
Si tienes el Handy Notes, las jaulitas son las pet, los patrones de pet, y las pezuñas son los patrones de monturas. ¿Vale? Aquí te das cuenta, mira, solo me falta uno, que sería el que te dan en el cofre de los iluminados. ¿Vale? Y pet, esta sé que están. Esta te la tira una misión, esta está jodida para coger porque soy muy torpe. Y esta es complicada, esta tienes que ir con una clase en concreto para cogerla. ¿Ves? Esquema de Conchita, esquema núcleo omnipotencial y esquema paisanido violento. ¿Vale? Y el truco que te decía es este. Bueno, tú cuando estás farmeando en la zona, ¿de acuerdo? Lo que estás cogiendo son las claves de los primeros, ¿vale? Pues tenemos aquí un NPC que se encuentra aquí en Cuenca del Exilio, ¿de acuerdo? En la parte de fuera, pero para tener este NPC tienes que haber completado, si no recuerdo mal, la campaña, el número 6, el sexto capítulo de la campaña. Entonces, si lo completas, tienes a este NPC y este NPC te da esto. Herramientas de análisis de claves improvisadas. Si lo coges, te cuesta 150 y lo que hace es que mientras que estás farmeando, pues te dan un 50% más de enclaves. ¿De acuerdo? Entonces, con esto ya pillado, pues ya por lo menos consigues claves más rápido. ¿Vale? Y las claves, bueno, no te, las claves es, lo único que te valen es para hacer la mesa. La consola, para terminar toda la consola entera. Vale, veamos, es primordial que la pilles porque ese buffito del 50% te da la vida. Te da la vida hacerlo. Mira, yo estoy ahorrando para. Luego, si quiere, bueno, en los vídeos lo digo, creo que todavía no los he subido, pero hay ítem que necesitas que lo consigues aquí, en Alijo de Olea. ¿Vale? Y luego las celosías. Si te das cuenta, mira, yo aquí en la bolsa tengo. Pues celosías para las pet y celosías para las monturas que me faltan. ¿Vale? Que se consiguen. Que estas he conseguido. Solo he comprado una. Que valía 20 Gs la H. Y digo, mira, paso. Me tiré 1 hora y media farmeándola. Necesitaba 3. He conseguido 2 en 1 hora y media. Y cuando me di cuenta que estaba. Que estaban a 20 Gs la H, digo, vamos, ni me lo pienso. Las claves. No, hablo con uno solo. Porque la ventaja que tienes con un alter es que tú tienes, cada vez que investigas la consola, va por tiempo, ¿vale? Necesitas X tiempo para mejorarlo. Lo bueno que tienen los alters es que en el momento que ya lo han mejorado con el mine, los alters lo hacen instantáneamente. No tienes que esperar ese tiempo. Entonces, para farmear. Yo te diría que lo que sí que puedes farmear con otros personajes sería o la mota de Génesis, porque se liga a la cuenta de Blizzard, ¿de acuerdo? O las celosías, o, pero por ejemplo, estos ítems, sí también. Los ítems necesarios también se ligan a la cuenta de Blizzard. Es decir, puedes hacerlo con varios personajes y si en alguno te cae alguno de los ítems especiales, pues bueno, eso que puedes, que te ahorra de farmearlo con el main. Pero vamos, te digo una cosa, si ya tienes el mine y lo tienes equipado, yo me iba con el mine, ¿eh? Porque se nota mucho el equipo al farmear. Y yo estaba antes de meterme en la banda que quería farmear uno de esos ítems en concreto. Oh, ¿pero qué clase es? Monje, bueno, lo puedes poner de tanque o de DPS. El equipo te vale, lo único que a lo mejor no te vale es el arma. Bueno, y aún así depende de cómo vayas, si con Nofhan o Chuhan. El otro día vi. ¿Dónde lo vi? No, pero vi el ranking de DPS, no vi el ranking de Heal. De que Heal eran mejores para jugar la partida.
DPS el brujo. Mira, bueno, uno de los ítems te lo dan estos. ¿Ves? Esta ave mejorada. Pues esta ave mejorada te da uno de los ítems. Es un aire de no sé qué. Y estos son los ítems especiales. Es la putada. Eso sí que te cuesta farmearlo un montón. ¿Está las puertas real? No, no se puede. Pam, 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 pam. Pues lo que te digo, tienes ahí. Vamos, de plataformas tienes todos ya colgados. Bueno, de Ceren Mortis los tienes todas. Ya no hay ninguna montura. Bueno, faltaría solo la de mítica de. La de mítica de la banda, pero vamos, como esa no la voy a jugar, pues no, no he hecho el vídeo. La de carcelero. Y luego lo que te digo, en subiré. Bueno, la de Corcia. Faltan por subir unas cuantas. Y ya están programados los vídeos. Que se subirán después de las. Esta es una de ellas. Ja. Se subirán después de. De las de plataforma. Y ya después de esas subiré todas las que tengo de la zona de las curias. Ya así con un poco de suerte antes de que empiece la siguiente expansión, ya las tengo todos subidos. Y me quito esa expansión de que no tengo que subir ninguna. Tengo la que sí que tengo que mirar, ¿dónde está el pájaro? ¿Dónde estás? Abajo del todo. De las curias a mí solo me falta una, tío. Una que no me cae, la del huevo. Son. Bueno, miento, dos. Me falta una de un huevo de Maldraxxus, que no me cae el huevo directamente. Entonces, al no caerme el huevo no puedo. No me cae. Son tres monturas y me cayeron dos. Aparte, me quedan dos muy rápidos. Y de la otra es de Revendrell. Hay una que te la dan en un cofre. Aparte, el directo de Revendrell no lo he hecho. No lo he hecho. Vamos, es una que te cae en un cofre. Y que no tengo huevos a coger el cofre. Tampoco. Las dos las tengo atravesaditas. No, el huevo de los pájaros sí. Es el huevo que te dan en los cofres de las. De las misiones de. Como de emisario. De las misiones de emisario de. Que te la dan o con la épica o con la normal. Pues ahí tiene la posibilidad de que te caiga un huevo. Es un huevo de raya, no sé qué. Y. Son tres monturas, que son. No son gran cosa, pero coño. Ya te digo, tengo una atravesada y que no me cae el huevo. Y no hay manera. Y ya me ha aburrido de hacerlo, porque bueno, tengo 31 60. O sea que cuando hay una misión de Madrazo la hago con todos. Y ya estoy aburrido, tío. Llevo ya una temporada que no lo hago. Aburrido, aburrido. Tiene que cuando se te atraviesa una. Luego de Legión tengo todas, menos la de las mazmorras. De. ¿Cuál más tenía por ahí? Bueno, de Sadoula me falta unas cuantas. Bueno, de Sadoula no he hecho ningún vídeo. De hecho, bueno, sí, miento, hice uno de Mecandria.
Uno o dos creo que hice mercancía. Vale. Claro, yo hago lo mismo, yo hago lo mismo con los. Yo, o sea, los relojes farmeo con las. Con los emisarios. También. Y tengo los juguetes y la montura de la reina. De Legión también tengo todos colgados. Por si quiere echarle un ojo. Aparte de Legiones son súper sencillos. Las de Legión las conseguí una semana. Conseguí todas. También, pero bueno, que. Yo salgo, yo como tengo tantos personajes, lo que hago es que yo tengo personajes que viven allí. Viven en determinadas zonas y lo que hago es un farmeo a saco. Vamos, 33 veces al día. 33 posibilidades al día. Entonces, claro, las monturas las consigo relativamente fácil. Las de drop. Las de drop las suelo conseguir fáciles. De hecho, bueno, tengo tantos personajes por ese mismo motivo, ¿eh? Para conseguir la montura de drop antes. Porque luego los tengo todos abandonaditos. Realmente juego. Ay, mejorada, mejorada, vale. Y por ejemplo, mira, en esa expansión he jugado con. Con cuatro. Con cuatro personajes, uno de cada curia. O sea, he visto toda la. Toda la campaña de todas las curias. Ludociel 29, ¿eres tú, Erm? Un abrazo, tío. Ah, no, vale, vale. Ok. Pues que, escucha, que nada, que muchas gracias, que te lo he dicho, que si tienes alguna duda o ves que falta algo o lo que sea, me lo pones en un comentario. ¿Vale? Y lo intento aclarar en un directo o cuando lo veas en directo me preguntas, oye, la montura del bufónico rojo no me he liado, ¿cómo se hace? Y yo te paramos y lo hacemos en un momento. Y si hace falta que me cree una cuenta de Latinoamérica, me la creo, no te preocupes. Gracias a ti. Nos vemos. Bueno, ¿cuánto tiempo falta? 28 minutos. Nada, tío, no cae. Luego estos sitios a lo mejor te caen en cualquier momento. No puedo llevar más. Venga, a ver si hay alguna por aquí. No me va a caer, ¿eh? Al final no me va a caer. No me va a caer. Ah.
todas maneras no tengo mota, así que si me cae. Tengo 243, no tengo mota para hacer. Pero bueno, la mota es lo que menos me preocupa. Voy a hacer farm en un momento. Se me cayó. Ahí está. Opa. Venga. Por aquí nada. Por aquí nada. Ahí dos. Venga, voy a darle. Tiempo. Tengo tiempo, pero vamos, que no tengo espacio para guardar. Como me caiga. Bueno, okay. Venga, a ver si es Anduin. Por favor. No me lo puedo creer, tío. ¿Qué mierda pasa? Yo no sé qué mierda pasa. Buah, y encima el bufo. Ya sé que la hemos cagado. Ya la hemos cagado. No, ya pasó. Paso, porque tengo que esperar media hora. Así que... Nada. Lo que sí que voy a aprovechar. Vamos a hacer un poquito de economía. Vamos a tirar piedrecita. Dejamos esto preparado y lo dejamos solo ya para la última. Vale. A ver. Esto cómo lo voy limpiando. Vale. Esto por aquí. Yo creo que ya. Ay, no, faltaba este. Y creo que ya. Vale. Venga, vamos a ir a hacer un poquito de economía. Y ponemos las cositas en la H y cerramos. Cargar.
Venga, el dinerito, a ver cuánto ganamos. Poco. 22.000. Bueno, no está mal. Oh, ha ido muy rápido, no, no he dado tiempo ni a escanear, creo, ¿no? A ver. Sí, se escanea al final. Tío, es que me he tirado a saco. Venga, la primera tanda ya está. Para la segunda tanda. Bien, me voy a quitar las telas ahora, cuando las tenga todas. ¿Dónde las tengo las telas? Tengo aquí, una vía. Listo. Te ayudo
Pum, 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 pum. Vale. Venga, me quito cositas. Y ahora me voy a meter con el... Ah, no, con el pana, ¿no? Si ya me he metido esta mañana. Digo, para ir avanzando un poco. Ah, bueno, sí me puedo meter con el pala. A ver, las esencias, ¿por cuánto las están vendiendo? No, por 4.000 no está mal. Está y fuera. Bueno, y esta también. Ah, solo tiene cuatro verdes. Pues bueno, por lo menos yo pensaba que tenía más. A ver, las ganancias de hoy han sido 21.000. ¿Y esa no puedo vender? Dos manos, espada. Ay, no la puedo vender. Bueno, esa se la mandé a alguien. Vale. Nos metemos ahora con esta. Ya nos metemos con el pala. Y hacemos un... Mira qué moño más chulo. ¿Cuántas tengo ya? Venga, vamos a meter con el pala. A ver si... Aunque con el pala me he ido esta mañana. Me he metido esta mañana para hacer, para ver si había misiones de emisario. Para aprovechar el... Lo diría, para aprovechar Legión. Porque voy a poner a por las monturas que hay de Repu. Entonces necesito esa repu. Vamos, si no están los emisarios, paso de hacerlas. Aquí tengo dos. Bueno. ¿Y hay alguna más por aquí? Sí, esta. Oh, 74, ¿por qué me falta alguno? Oh, 74 no la hago. No la hago, no la hago. Va, aceleradoras. A ver, ¿qué misiones hay? ¿Qué misiones hay? Islas abruptas. Aquí mismo. Vale, Monte Alto tengo la montura. Esta tengo la montura y esta tengo la montura. Así que nada, necesito la de Tormenheim o la de Balsara o la de Asuna. Vale, si no están esas tres, pues es tontería. Es tontería hacerlas. Y claro, lo que me falta es esto. Yo creo que si tuviera los... Lo hago. Venga, me voy a acercar en un momento. Voy a hacer que un momento lo cojo.
trabajo ya cogido, así con un poco de suerte por eso. Listo. Las cojo. Mira, aparte puedo entregar ahí. Entrego. Venga, ahora voy a entregar. Si es que en esa parte ya lo tengo todo. Ya es. Vicio. Aquí no. Era aquí. Para coger las tropas. Aquí, menos mal que me las quite ya. ¿Qué me ha dado? ¿Uno o dos? Uno. Listo. Ay, recibo dos. Bueno, pues venga, ya está. Tengo otro guardado. Otro momento. Venga, voy a entregarla, ya me lo quito. El suministro de la gloria de Argus. Que ya tengo hasta la de la moneda curiosa. Así que no me hacía falta mucho más. Venga, corre. Pam, 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 venga. A ver si tengo suerte con las esas dos tropas que he cogido. Me da el 200%. Porque monte alto tampoco me interesa mucho subirlo, porque ya lo tengo subido. Pero. Porque tengo uno solo. A ver. 74%, nada. Y si te di al otro. Ya está. Ah, bueno, me lo cambia. 74%. No, no me arriesgo. No me arriesgo a cogerla porque va a ser para nada. Así que. Nada de nada. Bueno, a ver el bufo. Si se me ha quitado. Si se me ha quitado, lo voy a intentar otra vez. Pero bueno, hasta ahora tiempo. Habrá cola de espera, imagino. No, tengo 13 minutos de bufo todavía. Así que se va a quedar aquí. Bueno, gentecilla. Bueno, tenemos la cruz con yugo. Este safe. De acuerdo, siempre que nos metemos a yugo, nos metimos para tirar el último boss solo. No hemos tirado. Ayer nos metimos cuatro veces, nos ponen el último, nos tenemos que salir. Hoy, en una de las veces, hemos conseguido que Anduin ya le habían tirado y hemos conseguido tirar el segundo. Y nos falta tirar a Anduin. Así que tenemos la mala suerte de que no nos estamos cayendo. Esto es lo más seguro que el fin de semana tengamos mejor suerte y podamos entrar. Así que nos falta pasar el tiempo, de acuerdo, que lo haremos lo más seguro mañana. Nos quitamos esas cinco mazmorras, aparte que son rapiditas, pasar el tiempo se hace muy muy rápido. También tendríamos que subir el último personaje que nos queda, ¿de acuerdo? A lo mejor aprovechamos en ese directo y hacemos ya las 5 más subir el personaje y cambiaremos, haremos otra cosita, ¿de acuerdo? Como tenemos el XCOM gratuito en Epic, igual le damos un poquito al XCOM y revivimos viejos tiempos. Así que, pues nada, espero en este caso que os queréis quedar y lo vemos. Pues nada más, en este caso, me podéis encontrar en Twitter sobre todo y en YouTube. Así que os agradecería que os suscribierais, me siguierais y
que podéis en este caso ver los vídeos porque ya tenemos colgadas todas las monturas de Ceren Mortis, ¿de acuerdo? Y estamos ahora con las pet, ¿de acuerdo? Estamos subiendo día a día todas las pet. Así que, pues nada, espero que os guste y nos vemos en el siguiente directo. Chao a todos.
They wanna say they hate, but they know it's cap. I ain't play no games, I just do that's fact. And I don't feel no shame, it's a mood you lack. I go crazy, nah, but I ain't lazy. Track after track, I work on this shit daily. Pass me the jack, right as fuel, got me hazy. About to unpack all these shit I've been chasing. I've got visions in my head, like memories after death. To be a legend instead of something you can forget. I'm living up every breath, I'd rather lead than be led. I'll fill the seats as I spread with every word that I've said. How's it supposed to feel?